acláralos. Y Espíritu Santo, Él está sobre mí esta noche y lo puedo sentir en mi vida. Y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y aquel que caminó, aquel que caminó, Él está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo. Cuando su pueblo le alaba, algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo. Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí, y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Y aquí se una, y aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Y aquí se una, y aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Y aquí se una, y aquí se ora, se alaba a Dios. Y aquí se una, y aquí se ora, se alaba a Dios a todos. Y es que siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando. Siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjate de su poder esta noche. Vamos, declararlo. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y dentro de tu corazón. Y alabale con las manos, con los pies y con la boca. Y alabale con las manos. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios. Y el poder de Dios ya está aquí. Y Espíritu Santo, lléname, lléname. Y esa noche queremos salir rebosando de tu gloria. Y Espíritu Santo, lléname, lléname. Y hay alguien que lo declare esa noche. Hay alguien que lo declare fuerte. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname. Hay sanidad, liberación, desciende la bendición. Hay sanidad, liberación, desciende. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día nube, de día nube, de día y de noche Jehová iba con ellos. De día, aleluya, me. Aleluya, me, aleluya, me, aleluya. Estamos pidiendo un avivamiento. Esa noche, el poder de Dios y el poder del Padre y el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios y el poder del Padre y el
poder del Hijo y el poder del Santo. Y solo darle la libertad, y solo darle la libertad, y solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad. Eso es darle libertad esta noche al Espíritu Santo. Hay alguien que tenga sed de su presencia. Solo darle la libertad. Y solo aquí está su gloria. Aquí está su poder. El Maestro se pase esta noche. Solo dale la libertad. Y eso es. Acércate al río del Espíritu Santo esta noche. Hay poder. Y Espíritu Santo, lléname y lléname. Y el que viene sediento de tu gloria esta noche, tócalo, Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname y lléname. Bautiza, Espíritu Santo, y fuego. Hay poder, hay poder. Y Espíritu Santo, lléname. Y eso es la libertad, el poder de Dios en esa hora. Y lléname, y lléname. Y Espíritu Santo, tócame, y tócame. Y Él te toque esta noche. Él te toque, el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname, y lléname. Hasta salir rebosando de tu gloria. Y lléname. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. 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 Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y estaban todos unánimes en la congregación. Y estaban todos unánimes en la congregación. Y desde es que de arriba desciende ese poder glorioso bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y en el aposento alto el fuego se metió. Y todos eran llenos de la gloria de Dios. Y en la iglesia primitiva el fuego se metió. Y todos eran llenos de la gloria de Dios. Y ahora en ese culto el fuego se metió. Y todos somos llenos de la gloria de Dios. Su gloria es aquí, cayendo sobre mí esa noche. Su gloria es aquí, cayendo sobre mí. Su gloria es aquí, cayendo sobre mí. Su gloria es aquí, cayendo sobre mí. Y hay fuego Pentecostés, y hay fuego Pentecostés, y hay fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Y hay fuego Pentecostés, y hay fuego Pentecostés, y hay fuego Pentecostés de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Estoy sintiendo al Pentecostés de la cabeza a los pies, de la cabeza. De la cabeza a los pies, estoy sintiendo al Pentecostés. Y algo está descendiendo, y algo está descendiendo esa noche. Y arriba de los cielos, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo. Vamos otra vez, decláralo. Y algo está descendiendo. Es su gloria la que desciende cuando tú y yo le alabamos. Decláralo. Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí. Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí. Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí. Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí. Y descendió el fuego
el fuego Pentecosté, y descendió el fuego Pentecosté, y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y el lengua se hará hablar, y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y ahora te a danzar, lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Espíritu Santo, lléname, 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 y eso es, llénate iglesia del poder, hay poder, y Espíritu Santo, lléname, y se derramó el poder en ese lugar, hay poder de Dios sobre la iglesia, y Espíritu Santo, lléname, lléname, y se pase el Nazareno, se pase esa noche, y Espíritu Santo, lléname, 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 y Espíritu Santo, lléname, 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 y Espíritu Santo, tócame, toca tu pueblo esta noche, toca tu pueblo, Espíritu Santo. Y fuego, fuego, queremos más, 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 y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que se ha llenado mi ser, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que se ha llenado mi ser, y el fuego que cayó en el Pentecosté. Y el fuego que cayó en el Pentecosté me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecosté. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecosté. Y que descienda sobre mí. Fluye Espíritu Santo y fuego esta noche. El fuego, vamos, decláralo, que descienda sobre mí. El fuego Pentecosté, y que descienda sobre mí. El fuego Pentecosté, y solo dale la libertad, y solo dale, dale libertad al poder de Dios esta noche, al Espíritu de Dios, y solo dale la libertad, y solo dale la libertad, y solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Y fuego Pentecosté, fuego Pentecosté. Vamos a declarar el fuego, fuego Pentecosté, fuego Pentecosté. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta el Espíritu de Dios. Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. El culto de hoy ya está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder. El culto de hoy ya está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu. Y ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, y lo que pasó, y lo que pasó, y ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, y lo que pasó, decláralo fuerte, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo.
sobre el pueblo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, ese poder se mueve en ese lugar. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Yo vine a buscar fuego en el altar. Yo vine a buscar fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y ahora te va a tocar. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y en lengua se hará hablar. Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que se llena todo mi ser. Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que se llena con mi ser. Ven aquí, el saque azul, y Él te quiere bendecir. Sentía que vagaba el Espíritu Santo. Sentía que vagaba el Espíritu Santo. Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que se llena todo mi ser. Y solo dale la libertad. Y solo dale la libertad. Y solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que se llena todo mi ser. Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que se llena todo mi ser. Y estoy sintiendo el poder. Hay poder de Dios esa noche, hay poder. Vamos, eso es, alaba un minuto la gloria de Dios ahí donde está. Alaba un momento la gloria de Dios ahí donde está. Él ha descendido en su nube de gloria. Y no es el Cordero de Gloria. Levanta tus manos ahí donde estás. Y quiero que declares conmigo. La gloria de Jehová reposaba ahí, todo será lleno. Es la gloria de Jehová que reposaba ahí, y todo será lleno. Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos esta noche. Hoy su gloria cae aquí, hoy reposa sobre mí. Ahora yo soy lleno. Hoy su gloria cae aquí, hoy reposa sobre mí. Ahora yo soy lleno. Reunidos en ese lugar, algo se oye, algo va a pasar. Vamos todos a adorar. Vamos a declararlo fuerte. Reunidos en ese lugar, algo se oye, algo va a pasar. Vamos todos a adorar. Es la gloria de Jehová que reposaba ahí, y todo será lleno. Hoy su gloria cae aquí.
gloria cae aquí, oh, reposa sobre mí. Ahora yo soy lleno. Reunidos en ese lugar, algo se oye, algo va a pasar. Vamos todos a adorar. Dale ese aplauso al Señor esa noche. Adórale con todo tu corazón. Con ese aplauso recibimos la palabra del Señor con nuestro pastor general esa noche. Aleluya. Gloria a Dios. Adorne esa alabanza. Con ese aplauso, con esa palabra. Con esa alabanza de exclamación. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Cordero, bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Alabado sea la gloria del Señor. Vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrendas para el Señor en esta noche. Vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Le damos una parte también con todo nuestro corazón. Así que con alegría ofrendemos para el Señor. Vamos a cantar otro de los coros de avivamiento que tiene la misión. El invitado de honor. Hay una parte del coro que dice: damos gloria a Dios, un grito de alabanza al Señor. Ahí tienes que dar tu mejor grito de alabanza al Señor. No es para decir gloria a Dios. Desde el momento que decimos damos gloria a Dios, ya dijimos gloria a Dios. Así como dice el coro, y un grito de alabanza es un grito. Ahí lo que salga de su corazón para el Señor. Vamos a hacer una prueba, pues. Vamos a ver si es verdad. Damos gloria a Dios, un grito de alabanza al Señor. Si usted dice gloria a Dios, se nos va a cortar el grito. Tiene que dar. Bueno, uno van a decir gloria a Dios, otro aleluya, otro amén, otro alabado sea Dios, para que se oiga el estruendo, el júbilo. Damos gloria a Dios y un grito de alabanza al Señor. Ahora sí, así es. Ah, pues, comenzamos. En el nombre de Cristo estamos reunidos hoy aquí para rendirle culto. En el nombre de Cristo estamos reunidos hoy aquí para rendirle culto. Para rendirle culto y darle también adoración. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, estamos reunidos hoy aquí. Para rendirle culto, para rendirle culto y darle también adoración. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí, yo la puedo sentir. En esta reunión está el Señor. Damos gloria a Dios y un grito de alabanza al Señor. Así es. Cristo es la razón de la fiesta en mi corazón. Damos gloria a Dios, le damos gloria a Dios y un grito de alabanza al Señor. Este es el pueblo, Cristo. Cristo es la razón de la fiesta en mi corazón. Quiero que todos sepan, quiero que todos sepan que Jesucristo es Rey. Quiero que todos digan que viva Cristo el Rey. Quiero que todos sepan
que Jesucristo es Rey. Quiero que todos digan que viva Cristo el Rey y el invitado de honor. Vamos a subirle dos. Vamos a subirle dos tonos. ¿Alguien alaba al Señor esta noche? Aleluya. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo estamos reunidos hoy aquí para rendirle culto, para rendirle culto y darle también adoración. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo estamos reunidos hoy aquí para rendirle culto, para rendirle culto y darle también adoración. Su presencia está aquí, su presencia está aquí, yo la puedo sentir. En esta reunión está el Señor. Damos gloria a Dios, le damos gloria a Dios y un grito de alabanza al Señor. Cristo es la razón de la fiesta en mi corazón. Le damos gloria a Dios, le damos gloria a Dios y un grito de alabanza al Señor. Cristo es la razón de la fiesta en mi corazón. Quiero que todos sepan, quiero que todos sepan que Jesucristo es Rey. Quiero que todos digan que Jesucristo es Rey. Quiero que todos sepan que Jesucristo es Rey. Quiero que todos digan que viva Cristo el Rey y el invitado de honor. Y el invitado de honor. Cristo es invitado de honor. Cristo es invitado de honor. Él es el invitado de honor. Alguien grita esta noche. Él es el invitado de honor en nuestras reuniones. Aleluya. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Póngase de pie. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los que siguen esta vigilia allá en la Unión a través de Radio Elohim FM en Usulután, también Radio Elohim FM en San Miguel, Radio Elohim FM. A los que siguen nuestra vigilia a través de en Santa Ana, también Radio Pastor FM. A los que nos están sintonizando a través de Canal 65 y algunos que estarán estos minutillos ya antes de las 12 en el enlace de Canal 19. Y también los que nos sintonizan a través de Radio Elohim 700 AM en San Miguel, Radio Cadena Mi Gente, y la 1630 AM Radio Elohim y la 1120 aquí en San Salvador. Es una bendición los que están a través con nosotros de las redes sociales, la aplicación de nuestra página Tuning Radio, etcétera. Bueno, una tremenda bendición. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tiene? Leemos el verso 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación
o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dígale que está al lado suyo. ¿Cuál es la alarma entre los cristianos? ¿Cuál es la alarma, pues? ¿Por qué andas asustado? ¿Por qué andas asustado? ¿Que no lees la Biblia, pues? ¿Por qué andan asustados? ¿Cuál es la alarma entre los cristianos? Verdaderamente, el cumplimiento de la palabra profética sacude el corazón de muchos que andan la Biblia, pero no la leen. El cumplimiento de la palabra profética termina asustando y sacudiendo a muchos que andan la Biblia, pero no la leen. Pero a los que no andamos la Biblia de adorno, al ver que se cumple la palabra del Señor, lo que hace nuestro corazón es alegrarse en lugar de afligirse. En vez de asustarnos, lo que hace nuestra alma es saltar de alegría, porque si todo se cumple en la profecía, hay una promesa que aguardamos que también deberá de cumplirse, y es que los cielos se abrirán y Cristo regresará por su iglesia. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Pero es bien triste, hermanos. Es bien triste. Y casi estas reacciones de preocupación, las reacciones de preocupación, pareciera que son más dentro de aquellos que se denominan ser de sana doctrina. La preocupación al cumplimiento de señales, al cumplimiento de palabra profética, palabra del futuro, parece que asusta más a los que son de sana doctrina. Revelaciones sin sentido, parece que a los que convence o las que lo reciben son hermanitos que dicen ser de sana doctrina. Y le voy a decir por qué. Porque pareciera que los que somos pastores de iglesias proféticas como esta, o iglesia pentecostal como esta, aunque hay iglesias que nosotros tenemos como libertinas que son pentecostal, porque pentecostal no es predicar nada más la sana doctrina, es creer en el derramamiento del Espíritu. Entonces hay iglesias que creen en el derramamiento del Espíritu Santo, aunque tengan una doctrina no muy sólida. Entonces, pero más dentro del ambiente profético o de las iglesias donde las hermanas se cubren la cabeza, pareciera que son más fácil de poderlos engañar con una revelación, de poderlos dormir con una revelación. Pareciera, dije que pareciera, porque Dios ha levantado a Misión Cristiana Elohim con una palabra que no es a la garduña, con una predicación que no es donde apunta el dedo, sino que tratamos de pararnos firme, de ceñir nuestros lomos y con el calzado en nuestros pies lo que el Espíritu diga traer a la iglesia. Pero da tristeza, porque el mayor porcentaje de personas que a veces andan alebrestadas por una señal del futuro o el cumplimiento de una señal profética son hermanos más de las iglesias donde se cubren la cabeza las hermanas. Los que de repente andan con un asombro por una revelación, por ejemplo, aparece alguien diciendo: hermanos, Dios me mostró, el Espíritu Santo, el Señor me llevó al infierno. ¿Saben a quién vi ahí? Vi a Juanga. Y de repente todos los hermanitos dicen: Juanga está en el infierno. En el infierno vieron aquel cantante de música rock. En el infierno vieron aquel cantante de música romántica. Hermano,
Y los que andan ahí, pues Dios reveló que está en el infierno aquel adúltero, vamos a hablar así más en español. Dios me llevó al infierno y me mostró que ahí en el infierno está todo el que fue adúltero. Ah, de veras. Qué revelación, ¿verdad? Pero qué revelación. Quiere decir que si no tuviéramos la revelación del hermano Ñañunco, del hermano profeta Ñañunco, si no tuviéramos esa revelación, entonces dedujéramos que los adúlteros están en el cielo. Pero ¿sabe por qué? Dentro del ambiente profético es donde se ven estas cosas todas raras. Porque la mayoría se atiene a lo que diga el que dice que es profeta, o a lo que predica el otro que ni ha orado para predicar. Y quizás las iglesias que nosotros tenemos como libertinas, que no tienen palabras sólidas, pero sus pastores por lo menos ahí usan lo que fueron a hacer al instituto, el estudio de por lo menos trazar, de llevar la explicación, aunque no todos, porque a mí me han hecho preguntas de pastores reconocidos aquí en El Salvador, y me dijo un miembro en una ocasión: hermano Israel, ¿qué va a ser primero, la boda del Cordero o el rapto de la iglesia? Y yo le dije: ¿de qué iglesia me llama usted? ¿De la iglesia tal? Pero hermano, si el pastor de ahí es hombre serio, es estudiado. Sí, pero él no predica de estas cosas. Ah, bueno, ahí es otro problema. Pero ahora lo que yo quiero decirle es que ese es el cuidado con el que Dios levantó esta misión. No para predicar donde apunta el dedo. No de venir a hablar, a llenar un espacio de 30 minutos. Porque aquí predicamos hasta 2 horas y hay palabra de Dios que fluye para que los corazones se vayan sustentados. No estoy hablando de traer un argumento humano. Estamos hablando de que lo que dice Jesús, escudriñen, hombre, escudriñen las escrituras. Tenemos que estar seguros de lo que estamos adorando, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos participando. Esto no es porque nos llevan para allá y para acá, no sean nubes llevadas por todo viento de doctrina. Tenemos que estar estables, tenemos que saber lo que estamos oyendo, tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que el apóstol dice: ¿cuántos hermanos dormiditos son movidos fácilmente por cualquier artimaña de hombre perverso que habla lo que se le viene en gana, sin temor alguno, sin revelación de Dios? Aquí hay que prestar oído a lo que de verdad dice el Espíritu a la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces le voy a decir por qué. Porque donde se ve más el alboroto. Porque donde se ve más aquella como preocupación. ¿Cuántos de los que están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí con este asunto de lo que están diciendo las autoridades, que van a meter otra moneda y la van a legalizar aquí? ¿Cuántos de los que están aquí ya andan diciendo: ay, ahí viene ya la bestia en esa moneda? ¿Cuántos de los que están aquí? No, yo ni voy a tocar esa moneda. Y esto, ¿quién ni va a ser una moneda así en físico? Yo ni voy a tocar esa moneda porque la bestia. Imagínense cuántos de los que están aquí tendrán un número de teléfono que de repente une 36. Y hasta dolor ha de sentir cuando agarre el celular. ¿Y qué número es usted? Soy 76668429. Pero siento unos aguijones en mi cara. ¿Y por qué siente unos aguijones en su carne? Porque no sé, porque mi número anda el número de la bestia. ¿Se imagina el hermano que nació enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio, y que nació el 6 de junio? ¿Qué otro 6 le ponemos? Y nació a las 6 de la tarde. ¿Cómo andará este hermano usted? Me imagino que donde le profetizan le dice: hola, bestia, aquí está la gran bestia.
¿Cuántos andan aquí en nuestro país lo que se llama el DUI? ¿Qué significa DUI? Documento único de identidad. Ahí está bien metido. Documento único. La cédula, qué bonito se oía, ¿verdad? Cédula. ¿Tiene su cédula? Sí. Ya no queremos la cédula, dijo el gobierno que estaba en ese entonces. Ya no queremos cédula. Van a eliminar las cédulas en El Salvador. ¿Y cómo nos vamos a identificar? Se va a darle a todos los salvadoreños un documento único de identidad. Documento único de identidad. Una sola moneda. Un solo documento. Un solo documento. Se metió la bestia. Yo no voy a agarrar el DUI. No. Yo no voy a agarrar el DUI porque yo al anticristo no lo agarro. De veras. No va a poder hacer ninguna transacción el que no tenga el documento único de identidad. Levante la mano el que anda la cédula todavía. Va, pues levante la mano el santo que anda la cédula. Levante la mano el excelentísimo santo que anda la cédula. Todos andamos DUI. Pero esa es la gente que no lee la Biblia, que llega a dormirse a los cultos, que llega a estar texteando con el celular en la prédica, que yo solo llega el carapacho al templo, ahí está el gran, la gran chuleta, sin bañarse. Pero él anda por allá en otros rumbos. Desde que nosotros venimos al Evangelio, tenemos un objetivo. Y el objetivo presentado y trazado en el Evangelio es ver cara a cara a Jesucristo. Y de eso no hay nada que me distraiga. Y de eso no hay nada que me detenga. Y de eso no hay nada que pueda estorbarme. Sé que durante mi caminar el cielo y la tierra pasará, pero la palabra que está escrita tendrá que cumplirse. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En una ocasión, yo no sé de qué parte del Salvador era el hermano que me escribió. Y me dice: hermano, ¿qué opina usted de la inyección de la vacuna contra el COVID? ¿Qué opina usted de eso? ¿Cuántos años tiene usted? No, yo ahorita aplico porque ando en los 50. ¿Por qué no se la ha puesto? Pues le dije yo. ¿Y por qué no se la ha puesto? Porque el Espíritu Santo me hace sentir que no. Y entonces, ¿para qué diablo me pregunta? ¿Y para qué me pregunta? Ya con un sentir o con una revelación, ya ese es un trato de Dios con usted. ¿Para qué me pregunta? No, porque quiero saber su opinión. Yo esperando la segunda estoy. No, pero como han dicho muchas cosas, quien se alebreste es el que no lee la Biblia. Mire, le voy a dar un solo verso esta noche. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y esto corruptible el día del rapto se va a vestir de incorrupción. Esto mortal, si le metieron un chip, si le toca que le metan un chip hoy antes del rapto, pues esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Ese chip ahí va a quedar con esto mortal. A usted le van a dar un cuerpo glorificado el día del rapto. Si a esto mortal le toca que pasarle la vacuna, la inyección, lo que sea, el día del rapto lo vestirán de inmortalidad. Le darán un cuerpo glorificado. Pero la gente que no lee la Biblia, a todo le tiene miedo, todo le asusta, todo se vuelve tenebroso por él. Nosotros ya sabemos de lo que podemos participar y de lo que no se puede participar según el reglamento santo de este evangelio. Pero la Biblia dice: cuando ustedes vean que todo está cumpliéndose tal como está escrito, en lugar de asustarse, en lugar de preocuparse, erguíos y levantad vuestra cabeza. Lo que deben de hacer es alegrarse. La señal, la noticia, el cumplimiento de la profecía debe de gritarnos fuerte: he aquí viene el esposo, Cristo regresa.
peregrinar en esta tierra. Alguien alaba la gloria del Señor. Aleluya. Pero da tristeza ver la miseria espiritual que hay muchas veces a la palabra del Señor en muchas personas. Da tristeza. Da tristeza cuando de repente alguien aparece y dice: hermano Israel, ¿ya vio esta profecía? ¿Cuál profecía? El dólar va a caer, el dólar se va a perder, la caída de todas las monedas de la tierra. Y uno dice: pobrecita esta gente, pobrecita esta gente que de repente lo sorprende. Ay, ahorita el dólar es la moneda fuerte, pero el Señor le habló a alguien que el dólar va a caer. Hermano, eso ya está registrado en la Biblia. Lo que pasa es que hay gente astuta, hermano. Hay gente astuta que necesitan mantenerse sobreviviendo a guazapa, de remesas, de ofrendas, de supuestas revelaciones. Imagínense el apóstol Juan en la isla de Patmos, preso por el testimonio de Jesucristo. Ven acá, te mostraré lo que ha de suceder. Así mismo agarran esa misma expresión muchos que hoy se denominan profeta. Y el Señor me dijo: Israel, hijo mío, ven acá, te llevaré a esta parte y te mostraré lo que ha de suceder. Si yo hablara así en muchas grabaciones, tuviera dormido a un montón de personas. El Señor le reveló cosas del futuro al pastor Israel, pero son astutos. Ellos sí pasan viendo la Biblia y clonando y haciendo clonación de varios versos para luego formar una aparente profecía. Por eso es que en esta iglesia hemos predicado tan claro. Y por eso tomé este verso del apóstol Pablo, porque siempre que comienza a haber un cumplimiento profético, aparece. ¿Cuántos no han estado profetizando? Empezó a hacer erupción el volcán de tal país, comienzan a decir los profetas, los diques profetas, que oremos porque muchos volcanes de diferentes países, el Señor le ha hablado que van a hacer erupción. Vayan a bañarse. Y mira que yo estoy hablando como alguien que cree en la profecía. Estoy hablando como alguien profético. Sí, pero ¿cómo quieren poner fundamentos sobre lo que ya están construido, hermano? Pero eso pasa en muchos de los que dicen ser de sana doctrina, que no leen la Biblia, no la estudian, no se dan el tiempo de estudiar la palabra del Señor. En las iglesias proféticas no se tienen semanas de escatología. En las iglesias proféticas no se tienen, en iglesias donde las hermanas cubren su cabeza, que la mayoría es un buen porcentaje. Nosotros somos una iglesia profética, pero no nos denominamos con el rótulo así, sino que somos Misión Cristiana Elohim, un nombre que Dios me reveló. Pero somos una iglesia profética. Yo le di gracias a Dios cuando el Señor me dijo: los mensajes yo te los voy a revelar. Yo siempre sentí cuando ya Dios me llamó a esto de la predicación, siempre sentí como un compromiso, sentí como un desafío. Imagínense, dije yo: tal vez Dios me permita dar a mí la cara por las iglesias proféticas. Porque las iglesias proféticas las han tenido a sus pastores como gente que no puede predicar. A las iglesias proféticas han tenido a sus congregaciones como gente que no sabe interpretar la Biblia. A las iglesias proféticas nos han tenido como gente que no va a ir nunca al instituto porque creemos en la revelación o el derramamiento del Espíritu. Entonces por eso muchos han hecho burla, muchos han denigrado al ambiente profético. Cuando Dios me dijo a mí
después de 4 días de ayuno, y me regaló el primer sermón. Los mensajes yo te los voy a revelar. No vas a ir a estudiar a ningún instituto. Los mensajes yo te voy a revelar. Por eso es que yo dije, qué más bendición tener como maestro, como instructor al Espíritu Santo, que puede glorificarse, que traerá una palabra sólida, que traerá una palabra con revelación. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Es bien raro que de una iglesia profética salga un evangelista con peso en la palabra. Es bien raro. Por eso yo sentí como el desafío. Vaya, lo que uno piensa como hombre. Por eso la verdad es que hay que depender de Dios siempre. ¿Sabe quién es el pueblo que más nos ha rechazado? El pueblo profético. Es de los que hemos tenido, y hasta se han levantado vasos, profetas diciendo, cuidado con el que sale en la radio, cuidado con el que sale en la televisión. Un profeta dijo en cierta iglesia profética, valga la redundancia, y dijo, cuidado con ese que está saliendo en Canal 65, ese es el anticristo. Imagínense. Por eso es que se burlan algunos predicadores estudiados que no sabemos tal vez la interpretación de una palabra. Porque anticristo es el que se opone a Dios, se opone a todo lo que es Cristo. Pero ese profeta, él ni sabía nada. Oren por ese anticristo que está predicando en el canal 65. Vaya, pues no quiero a nadie oyendo a ese predicador, porque ese es el anticristo. Y me habló un hermano de esa iglesia. Imagínense lo que andan diciendo. Yo le digo, párese firme. Parece firme. Entonces, lo que un buen porcentaje, quizás un 80% de la iglesia profética, pero ¿cuál es la razón por la que nos han puesto un stop o nos han rechazado o se han levantado contra nosotros? Porque lo primordial dentro del verdadero evangelio es predicar la sana doctrina. Y dentro de la iglesia profética, por muchos profetas que hay, pero son los más sinvergüenzas a veces que están dentro de las congregaciones, asolapando el pecado, cubriéndole el pecado al pastor por unos cuantos tamales, se hacen los locos, le dicen al pueblo que juicio le viene si se van, le dicen al pueblo que al pastor que Dios lo puso no lo va a quitar nadie, aunque se ande comiendo alguna corderita. Entonces, esa es una de las razones. Pues a mí me vale, porque la verdad hay que predicarla, la sana doctrina hay que metérsela, hay que enderezar lo que está torcido. Alabado sea la gloria del Señor. Lo que de verdad debe de brillar es lo que dice amar al Espíritu Santo. Alabado sea la gloria del Señor. Las iglesias proféticas. Bueno, no he venido a hablar de denominaciones, pero las iglesias proféticas las han tenido siempre como alguien que no puede celebrar un evento. Por eso yo creí, sentí un desafío. Creo que Dios me levantó para dar la cara por las iglesias proféticas, para poder estar en un evento donde prediquen tres personas graduadísimas, doctores en sagrada teología, y de último que me dejen a mí como iglesia profética. Y ahí van a ver, aunque esto no es competencia, pero una cosa es que te capacite el hombre y otra cosa es que te unge el Espíritu Santo. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Por eso yo doy gracias que esta palabra ha venido a alumbrar a muchos. Esta palabra ha despertado a otro. Esta palabra ha fortalecido a otro. Esta palabra ha venido a despertar el entendimiento de otro. Porque la ley de Jehová es perfecta y hace sabio al sencillo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Pero da tristeza cuando yo veo lo que dice Pablo. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que aparecen, por los que aparecen diciendo cosas con relación a los últimos días. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Yo no le voy a decir que no son cumplimientos. Son cumplimientos, pero ¿y qué? Ay, no, ¿y por qué se asusta? Pero mire las leyes que están permitiendo. ¿Y cuál es su miedo? Pero es que mire a lo que hemos llegado. ¿Y qué le preocupa a usted?
Por eso es que he dicho que somos el remanente que le ha tocado vivir el mejor tiempo. ¿Cuál? Que la fe que predicamos, que la fe que practicamos está acompañada y está seguida de señales. Hoy más que nunca debería de estar la fe de la iglesia bien fortalecida. Es más, este asunto del virus, del COVID, vino a sacudir a toda la iglesia evangélica, porque creíamos que era una plaga que venía para el mundo inconverso, y un 90% de evangélicos han tenido que pasar por el desierto del COVID. Algunos quizás partieron, otros quedaron con secuelas difíciles, otros no tuvieron tanta preocupación, tanta angustia, otros volvieron de la muerte. Como sea, miren acá, pero nos dimos cuenta que este chilillo venía para despertar a los que estaban dormidos también. Hemos sido testigos. Esta señal del virus ha sido una de las señales que a mí me ha sorprendido. No que me ha dado temor, pero me ha sorprendido, porque abarcó a la iglesia. Se tuvo el tiempo de una cuarentena en todo el mundo, templos cerrados. Esto sí me preocupó, no me asombró o no me dio temor, sino que veo la misericordia de Dios, porque después del rapto ya no hay que más hacer. Después del arrebatamiento ya no hay más vuelta que dar. Ya no hay más vuelta que dar. Después del arrebatamiento ya esto se acabó. El bus en el que viaja la humanidad llegó a una pendiente, y en esa bajada el bus viene sin freno una vez es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que cuando veo que el COVID golpeó a buena parte de la iglesia, y el chilillo lo que tuvo que haber hecho en nosotros es despertarnos a prepararnos más. Yo lo que veo es la misericordia de Dios. Porque repito, esta noche, si en lugar del COVID hubiera sido el rapto de la iglesia, hoy se estuviera llorando sin ninguna consolación. Hoy se estuviera sufriendo sin ninguna esperanza. Pero aunque han pasado ya un año y fracción de meses desde que el COVID golpeó a los moradores de la tierra, los que estamos vivos todavía podemos decir: gracias a Dios que nos dio una oportunidad, gracias a Dios que se nos concedió una puerta abierta para prepararlo todavía. Porque prepárate para el encuentro con tu Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios en esta hora? Alabado sea la gloria del Señor. Estaba diciendo alguien: no se vayan a dejar poner la inyección. Y lo peor, hermano, que son gente que se graban de rodillas hablando lenguas, parecieran proféticos. Profetas que oyeron por allá una noticia y luego la vienen a hacer profecía. Eso no es así. Y más la chuma asustada que no lee la Biblia. Se les ve el sueño a todos en la vigilia. Ahí venía el profeta en el bus oyendo: ya vio los 6-6 que está en la moneda que van a legalizar aquí en El Salvador. De veras, él solo viene oyendo, el profeta, y viene solo oyendo. Sí, ahí se le ven los 6-6. Ahí aparece en la noticia que se le hace una ruedita y se le ven en el 666. Pero ya les dije temprano, eso es al ver al revés la moneda. Dele en vuelta y es 999. Y toda la lectura. Pero si ya la pone normal, abajo le ve 666. Entonces el que nació el mes número 9 a las 9 de la noche. ¿Qué mes es el número 9? Septiembre. El que nació en septiembre, 9, noveno mes. El 9 de septiembre y a las 9 de la noche hay que darle vuelta, ya se pasa junio. Asustados de por gusto. Ah, entonces ese profeta ya llega a la vigilia. Va pues,
Oren por esa moneda, pues. Ay, ay, ay. Oren por esa moneda. ¿Cuánto la van a recibir esa moneda? No, papito, no. La viejita novelera, no, papito, no, señor. No, señor. No, señor. ¿Cuántos de mi pueblo van a recibir esa moneda? No, señor. No, señor, reprendemos. El que agarra esa moneda, agarra al anticristo. No, señor. Como que eso dice la Biblia. Pero como eso es lo que venía oyendo. Y de repente, durante la pandemia, donde había encierro y cuarentena, alguien leyó Apocalipsis 6. Y cuando se abrió el cuarto sello, vi un caballo amarillo. Y el jinete que lo montaba se llama Muerte. Y el Hades venía de copiloto, le seguía. El Hades le seguía. Aquí está. Esto es lo que está pasando ahorita en el planeta. Esto es lo que está. ¡Pum! Puso el Seibo. Traigo una profecía terrible. Y hablando lenguas de nada. Traigo una profecía terrible. Conéctense y compartan esto. Conéctense. Conéctense, pues conéctense. Ay, 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 ay. Siento una. Ay, 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 ay. Siento una. Ay, traigo una profecía terrible. Vaya, pues miren que ahorita el caballo amarillo se está moviendo en el planeta. Ay, Señor, ponían algunos. Ay, Señor, ayúdanos. Que no venga el caballo amarillo a Soyapango, Padre Santo. Que no venga el caballo amarillo a Santa Tecla. Que no venga el caballo amarillo a San Martín. Ay, ay, Señor. Va, pues. Y el Hades va a visitar muchas casas. Imagínense. Y ahí estaba la gente asustada. Y la otra, que la niña, que en una nube gris, de ahí se va a bajar el anticristo. Nadie salga el martes. ¿Se acuerdan de eso? Ay, Señor. Ay, gracias, Padre, por tu revelación. Gracias porque todo se está cumpliendo. Gente que no lee la Biblia. Bien fácil lo mueve cualquiera. Bien fácil lo mueve cualquiera. Bien fácil lo mueve cualquiera. Bien fácil los asusta cualquiera. No con solo que le digan, orá por el brujo que te está. Ya estuvo. Si el profeta no sabía ni qué decirle a usted, le puso un brujo a la par. Y usted bien creído que hay un brujo que le está. ¿Y cómo lo va a trabajar un brujo si a dormir se viene al oculto? Usted que anda ahí embrujado. Si los brujos le van a trabajar al que no se viene a dormir al oculto, al que pasa gritando, al que pasa levantando la mano, al que pasa bien despierto, al que sabe para qué lo han llamado al evangelio, no a estar sentado, no a estarle haciendo cosquilla al diablo. Al diablo no se le sonríe ni se le hace cosquilla. Al diablo se ataca en el nombre del Señor. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Pero eso es bien triste esto, hermano. Yo espero que usted, como dice Pedro, el apóstol Pedro, que si ha deseado la leche no adulterada como recién nacido, le haya servido para crecimiento, hermano. Y uno dice, ¿y van a meter esta moneda? ¿Y qué, pues? ¿Ya no quieren el dólar? Si nos quitaron el colón. ¿O quién anda comprando en colones todavía? Levante la mano el excelentísimo Festo. Yo no creo que Pablo quería decir el excelentísimo Festo. Ese gran metido, Pablo quería decir el excelentísimo metido. Cabezón. No querés obedecer la palabra. ¿Quién anda comprando con colón? Si hasta nosotros cuando hemos ido a Guatemala, cambiemos, nada, si donde vean que dólar esto, nada. No, aquí no agarramos dólar, solo quetzales. Vaya, dije. ¿Y qué? Ay, hermano, van a probar que se case un perro con un gato. ¿Y qué pasa? ¿Y en qué le afecta a usted? Ay, van a aprobar, hermano, la ley de no sé qué. Vamos a afligir nuestra alma como Lot. Tenemos que afligir nuestra alma como Lot.
Porque al saber que se establezcan leyes en nuestra nación o donde usted está radicado, y se establecen leyes que van en contra de la moral, en contra de lo espiritual, que van leyes en contra de Dios, lo único que le toca al justo es afligir su alma. ¿Y para qué va a afligir el justo su alma? Para demostrarle a Dios que las leyes las han puesto los corruptos, las leyes las han puesto los que no respetan el nombre de Dios, que las leyes las han firmado aquellos que quieren hacer su propia voluntad y no ampararse ni obedecer la voluntad de la palabra de Dios. Pero nosotros seguiremos obedeciendo al Señor. El justo lo que debe demostrar: yo estoy viviendo en un, aquí, ¿cómo me voy a ir para otro país si aquellos están más podridos que nosotros? Aquí comienzan a engusanarse, allá ya están bien engusanados, aquí. Y nosotros, ¿y para cómo me voy a estar cambiando de país en país para hallar un país santo si el mundo entero está bajo el maligno? ¿Qué le va a sorprender al cristiano? Si el cristiano lo que debe de hacer como Lot es afligir su alma, decir: nosotros no participamos de eso, nosotros no aceptamos eso, nosotros no creemos en eso, nosotros no vamos a aprobar lo que estén aprobando aquellos que van en contra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de afligir nuestra alma en medio de un mundo perverso? Es que diga Dios: voy a mandar los ángeles entonces a sacar de ese lugar, porque el justo no será castigado juntamente con el impío. Por eso es que hay un tiempo, por eso es que hay un evento para aquellos que afligieron su alma y no estaban de acuerdo con las leyes de hombres perversos, de hombres que se creían dueños, de hombres que se creían absolutos en el poder. Para eso es que debemos de afligir nuestra alma, porque hay un evento llamado el rapto de la iglesia, donde se mostrará que los que no vivieron de acuerdo al gobierno del hombre ni de acuerdo a las costumbres de este mundo, ¿para qué seguiremos aquí? Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cuántos hermanos, mira para acá. Mira cuántos hermanos están en la USA. Mira cuántos hermanos están en la USA, donde las leyes, las leyes a grito. Me imagino que Dios ha de decir en ocasiones, cuando ve a Estados Unidos, el pecado de esa ciudad, de ese país, ha llegado hasta mi misma presencia. El pecado de esa nación ha llegado hasta mi misma presencia. Anulando decretos que honren a Dios y aprobando decretos o dando nuevos decretos que lo que hacen es ir contra Dios. Por lo que quiero decirle es lo siguiente: ¿dónde está toda la santuría de evangélicos que se han venido de la USA porque ahí hay leyes perversas? ¿Dónde están? ¿A cuántos le ha venido ya la familia completa de la USA porque vienen celosos? No, aquí en Estados Unidos ya están aprobando, mira esta locura. Uno va al parque, lleva al niño y ve a dos hombres abrazados. Y ve a dos, no, yo ya me vine. Pero ¿dónde están, pues? Allá siguen en la USA. Miren para acá ustedes que están en la USA. Si allá siguen. A muchos les pasa como la mujer de Lot, les gusta el lugar, pues. Si el lugar produce billete. El lugar produce billetes. Entonces, no le estoy diciendo que han hecho un pecado. No, no, porque puede ser que El Salvador empiece a entrar en leyes todas locas, en leyes todas perversas. Y ya le dije, no tenemos que andar de país en país. Lo que tenemos que hacer es afligir nuestra alma. Enseñarle a sus hijos que varón y hembra los creó Dios. Enseñarle a su familia que aunque todo mundo esté en contra de Dios y apoyando leyes perversas, pero en esa casa debe de estar Noé y su familia agradando a Dios para que pueda hallar gracia delante de Dios. Es lo que nos toca a nosotros. Pero ¿cómo vamos a andar afligidos como anda el mundo? ¡Ay! Lo que están permitiendo, lo que se está viniendo. Si todo esto debe de decirnos a nosotros, qué bueno que ya está llegando el final de todo. Qué bueno que está llegando el final de nuestra travesía como peregrinos y extranjeros. Estamos terminando ya nuestra travesía. Alabado sea la gloria del Señor. Está llegando la hora más gloriosa.
gloriosa de cada evangélico. Está llegando la hora más gloriosa para cada cristiano, y es nuestro encuentro con Cristo en los aires. Hermano, cuando uno se sube al avión, literalmente, uno sabe que va para otro lugar, otro país, otro destino. Yo le he tomado el tiempo al viaje en un avión. Cuando fui a Belice, duró una hora el vuelo, una hora. A partir de ahí, así ha sido siempre que yo he viajado. A partir de ahí descubrí que el avión se tarda 20 minutos cuando alza vuelo y en estabilizarse, unos 20 minutos aproximadamente. Luego lo que dura el viaje, y antes de descender el piloto anuncia 20 minutos antes de aterrizar. Nos preparamos para aterrizar en el aeropuerto de Nueva York, de San Salvador, cual sea, 20 minutos antes. Entonces uno ya se prepara. Eso lo tomé cuando fui a Belice, que se tardó una hora. Yo dije, yo quizás para ir a Belice, que se tarda 20 minutos en estabilizarse al subir, 20 de viaje y otro 20 para descender. Pero no, lo mismo es cuando uno llega a Argentina 20 minutos antes. Cuando viene de otro país, ya para aterrizar en Comalapa, 20 minutos antes el piloto dice, nos preparamos, tripulación, nos preparamos para nuestro aterrizaje en el aeropuerto cual sea. Hermanos, y no crea que uno se asusta, uno se alegra que ya va a llegar. Entonces, esto que pasa, yo solo quiero hacer una comparación. Las cosas que veas, que no te imaginaste que quizás podrías verlas o escuchar de ellas, o estar cerca, lo que debes de hacer es alegrarte, porque estamos por aterrizar en la patria celestial. Ya estamos a 20 minutos, pues. Déjenme decirlo esta noche. Estamos a 20 minutos. Yo quiero que esta iglesia se mantenga en la Biblia, pues. ¿Me están escuchando? A nosotros no nos va a asustar el cumplimiento de la palabra. A nosotros no nos va a asustar los movimientos que haga el enemigo. A nosotros no nos va a alebrestar. Ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Y antes del rapto, quizás Dios nos permita ver más cumplimiento de señales. Y eso lo que debe de hacer en nosotros es fortalecer nuestro caminar, fortalecer nuestra fe. Esto está llegando ya a su final. Estamos a punto de aterrizar. Se acaba nuestro viaje ya en esta tierra. ¿Me está escuchando la iglesia? Pero el apóstol dice, hermanos, todo tiene un orden en el plan de Dios. No se dejen perturbar. Muchos de ustedes ya andan ese, ¿cómo es que se menciona? Boicot, boicazón, ¿cómo se llama esa moneda vos? Boicot, Bitcoin, Bitcoin. Muchos ahí lo andan en su celular. Ay, no me diga eso. Si ahí la andan en su celular. No, hermano, yo lo que pasa es que no la he descargado, pero ahí la anda. Ay, no, es que el diablo, y que, ay, hermano, con que tiene televisor en su casa y no dice nada. Con que tiene televisor en su casa y no dice nada, hermano. No, pero es que el televisor, ¿qué? Pues no es lo que lo ha hecho bajar espiritualmente a muchos de ustedes. Viejito, novelero ha terminado el viejito. Novelero es ahora el hermano. 60 años en el evangelio, 50 años firme. Aquí no se va a ver novela, porque ahora hoy él anda llorando. Quiero ver la quinceañera, la Juana. ¿Y por qué del televisor nadie dice nada?
¿Y por qué de muchas cosas que tienen en la casa no dicen nada? Cosas que hay en la casa. ¿Por qué cuando el inconverso pone música mundana no dice nada usted? No, porque pues sí, es un tío que me está visitando. Pues sí, pero si la sombra Dios le ha dado a usted, póngase firme. Pero esa es la gente. Gente que a veces se congrega cuando oyen, ahí viene el anticristo, ahí viene Morazán, anda el anticristo. Dicen que viene para la capital salvadoreña. Sí, ya Jesús dijo, hermano, cuando le digan que el Cristo se va a bajar en el aeropuerto de Comalapa, no vayan a recibirlo. Cuando les digan que el Cristo viene de Italia, no vayan a recibirlo. Cuando les digan que el Cristo viene de Europa o de no sé dónde, no vayan a recibirlo. Porque el verdadero Cristo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, esto será de una forma gloriosa que lo va a experimentar la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y mientras estemos aquí, todo es un desafío para mantener nuestra fe. No sé cómo van a ser estos cristianos. Si Dios permite, vean para acá. No sé cómo van a ser estos cristianos que se asustan por cualquier cosa. Si Dios permite que antes del rapto haya una sacudidita para la misma iglesia. No sé qué van a hacer estos cristianos. Nosotros estamos preparados, estoy preparado. Nadie me puede quitar, me pueden cerrar el templo, pero la boca no. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Hasta ahorita no se ha subido un policía en el bus y diciendo, queremos saber los pasajeros que son evangélicos, con esa cara que usted tiene, se hace loco. Tenemos órdenes de la máxima autoridad, no sé qué, de bajar en este momento del bus para llevarlos a Bartolina y hacerles una investigación a los que sean de la fe cristiana. Así que necesitamos, como los cristianos no son mentirosos, queremos saber los evangélicos que van en este bus para la San Fernando. No va nadie aquí en este bus. Solo esta noche estarán en la Bartolina los que digan que son cristianos. Pero el que no levante la mano, porque vamos entonces a examinar las carteras y todo eso, y el que leyemos una Biblia, estará 7 días en la Bartolina. ¿Qué haría? Y si el policía dice, no, mira, ya este es el último bus, que se vayan, vos, vámonos. Ese hermano no vuelve a venir al culto. Ese hermano no vuelve a venir. Ay, bendito mi padre, que no revisaron las carteras. Ay, ya sentía yo que dormía en la Bartolina, vos. Mira, hoy sin Biblia nos vamos a estar yendo para el culto. Ojalá que lo vea yo entrar sin Biblia, Guado. Ojalá que lo vea entrar sin Biblia. Bueno, vamos a vender entonces. La iglesia pareciera que no está, toda dormidita la iglesia. Y Pablo dice, por eso es que cualquiera los viene a dormir. Hasta para la predicación debemos estar nosotros muy despiertos, mis hermanos. No solo despiertos para el acontecer profético. No solo despierto para las supuestas revelaciones, que yo fui al cielo, que me llevaron al infierno, y que allá en el infierno vi a los cantantes paganos. Yo no sé cómo tiene tanto valor de mentir esta gente. Y yo pude ver cómo los pescados aparecían flotando muertos. El Señor dice que viene una mortandad que un día se verá en el mar.
Lean la Biblia. Miren semejante aguado. Lean la Biblia, hombre. Lean la Biblia. ¿Por qué lo mueven tan fácil? ¿Por qué lo mueven tan fácil? Lean la Biblia. A usted que le hablan en contra de este servidor, pruebe por la Biblia lo que predicamos. Pruébelo. Pruebe por la Biblia lo que predicamos. Si la Biblia no lo apoya, si la Biblia no lo apoya. Dios me reveló que el hermano Israel está en pecado. ¿De veras? ¿Y qué pecado? ¿Y qué pecado? No, pero Dios me reveló y hay gente que se lo duermen tan fácil. Le voy a decir algo esta noche. ¿Están despiertos todavía? Mire el muñeco que tiene la parsi. Si está despierto. ¿Está despierto? Mire para acá. Dios al pecado no le hace chambre. Dios no le levanta chambre al pecado. Dios desnuda el pecado y lo hace pedazos, porque el pecado no tiene arte ni parte en su santo evangelio. ¿Me están escuchando? ¿Por qué no han tenido éxito los que aparentemente dicen que este ministerio está en inmundicia o en pecado? ¿Por qué no han tenido el éxito? Cuando se delata o se descubre un pecado, es para que aquellos sean castigados. Porque yo no quiero ser un ministerio maldito que eche fuera demonio, si eso lo conozco bien por la Biblia. Y que se sanaron los enfermos y los demonios fueron expulsados, y me di cuerda yo solo. Y bien galán aquí, el asunto era tapar, el asunto era. Pero es que de Dios no se burlan. Los ministerios con los que Dios ha tratado siempre, Dios no va a permitir que crezcan en inmundicia o en pecado, jamás. Eso lo vamos a ver de congregaciones donde nunca se respetó el santo evangelio, que se vuelve más grande, que el pastor anda bien prosperado y todo. Pero aquí, por lo menos en El Salvador, usted es testigo. A más de algún pastor conoce que en su tiempo brilló, que en su tiempo Dios lo engrandeció, que en su tiempo Dios lo respaldó, que en su tiempo Dios lo ensanchó su territorio, porque se paró firme. Pero cuando fue descubierto el pecado, y cuando Dios le descubrió el pecado, ese ministerio no volvió a brillar. Ese ministerio no volvió. Entonces, ¿por qué no han tenido éxito los que han querido con revelación, los que han querido con su lengua, los que han querido con todas sus artimañas ensuciar este ministerio y decir que el pastor Israel está en inmundicia, que el pastor Israel solapa pecado, que el pastor Israel? ¿Por qué no han tenido éxito? ¿Por qué no lo han tenido? Porque Dios no le hace chambre al pecado. Dios el pecado lo desnuda y lo hace pedazos. Y si cuando Dios hace pedazos el pecado, dentro del pecado está un ministerio, Dios hace pedazos ese ministerio también. ¿Me están escuchando? Por eso es que dice el apóstol, qué fácil lo vienen a dormir a ustedes. Qué fácil, qué fácil. Por una revelación, por algo, por palabra o por carta. Porque cualquiera podría decir, esta carta la firma el apóstol Pablo. Nosotros no hemos firmado nada, dice Pablo. A ustedes bien fácil se lo duerme. Pero es que es fácil dormir esa gente que no lee la Biblia. Esa gente que no está dispuesta a pedirle a Dios que descubra la realidad, que confronte la realidad, que confronte lo que no sea grato delante de Él. Por eso es que nosotros debemos de aprender y a conocer a Dios. Dios no te le va a venir a hacer un chambrecito a tu pecado. Ah, el hermano fulano está en pecado.
Dios, si te descubre pecado, te lo va a sacar y te va a hacer pedazo, porque de Él no se burla nadie. Por eso es que no han tenido éxito nuestros enemigos, y por eso es que levanto mi cabeza hasta este momento, porque mientras yo sé dónde estoy parado, y mientras yo siento el respaldo de Dios, y mientras la gloria de Dios me respalde y el brillo del Espíritu Santo se vea reflejado en este ministerio, las lengüitas quedarán tan cortas, porque Dios no le hace chambre al pecado. Dios desnuda el pecado y lo hace pedazo. Y cuando alguien es descubierto en pecado, Dios no permite que pueda brillar, que pueda prosperar. Por eso es que debemos de respetar a Dios. Todos los que nos congregamos en este santuario, debemos de respetar a Dios. Debemos de saber que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Debemos de saber que de Dios no se burla nadie. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Ay, asama, que andará eso. Pero no se dejen perturbar. Esta noche mi enfoque lo traigo. No se asusten por el cumplimiento de una profecía. No se alebresten. ¿En qué cosa más va a entrar nuestro país, El Salvador? No lo sé. Pero sigamos siendo la sal de la tierra nosotros. Sigamos siendo la sal de la tierra nosotros. Y si un día cerraran los templos cristianos, no por cuarentena, sino porque caen mal, como hace mucho quisieron cobrarnos por adorar a Dios. Está bien que le cobren a los chupaderos, porque esos son los que traen muerte, traen desgracia. Pero una persona que entre borracha a un culto se puede ir hasta libre. Pero una persona que entra sana a un chupadero sale lleno de demonios a matar a la abuelita, y después donde le ha pasado la goma ni sabe lo que hizo. A esos que les cobren impuestos. Y nos querían cobrar impuestos por adorar a Dios, imagínense. Había que pagarlo. Había que pagarlo por adorar a Dios. Como cuando me pusieron una multa aquí en la Plaza Morazán. Solo vi que se pasaban los policías de un lado a otro, y nosotros con el permiso para celebrar la campaña. Pasó una persona que tenía sida, oramos por él. Una muchacha que habían llegado a vender su cuerpo, se encontraron con el culto, pasaron a entregarse a Cristo. Y todo ese asunto, y a la hora del llamado muchas almas se salvaron. Fue terminando el culto, aparece un oficial o un policía de los encargados de eso, y me dice: necesito que me firme esta esquela o esta multa por 5,000, creo que eran 5,000 colones. ¿Qué le dije yo? Sí, porque se pasó de los decibeles, se pasó de los decibeles de volumen de los aparatos. ¿Qué le dije yo? Pero se supone que está establecido que usted tiene que venir a advertirme 3 veces. Usted no vino a decirnos que le bajáramos volumen. Ustedes hayan estado. Sí, me dijo, pero tiene que firmar. Yo no le voy a firmar nada, le dije. Yo no le voy a firmar nada. No, si gusta vaya a apelar esto, o vaya a allá a la alcaldía el lunes, porque era sábado. No, yo no voy. ¿Yo por qué voy a ir a la alcaldía?, le dije. ¿Para qué voy a andar yo allá apelando de que quítenme la multa? No, yo no le voy a firmar nada. Pero tiene que firmarlo porque se pasó de los decibeles. Usted no nos vino a advertir. Usted de un solo viene. Además, le dije yo, si esto lo manda Dios, Él me va a dar la plata para pagarlo. Pero si esto es cosa de usted o del que lo mandó, a ustedes dos les va a sacar esta plata el Señor. Cuando le dije eso, comenzó a temblarle el talonario donde quería que yo le firmara. Y yo no le voy a firmar, le dije. No le voy a firmar nada. Ay, si quiere, ponga la multa, ya sabe el nombre de la iglesia y no sé qué. Los hermanos guardaron el sonido en el pica. Yo me fui a encerrar a la pequeña oficina que teníamos de la iglesia. En vez de irme para mi casa a celebrar la victoria de esa tarde, fui a caer de rodillas desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche me llama un pastor de Santa Ana, que es doctor. Y yo no sé en qué rollo andaba metido del partido político que estaba en ese entonces.
pero Dios es Dios, hermano. Y entonces me llama ese pastor, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche estoy orando, y el Señor, mira cómo el diablo quiere entristecernos. ¿De dónde voy a sacar yo 5,000 pesos? Si en la ofrendita ahí lo que se ha de haber sacado son 30 colones o 50 colones, y estos 5,000 colones quieren que les pague. Y ahí estuve desde las 6 de la tarde. Todo el mundo se fue a su casa, yo me quedé ahí encerrado, ahí en la iglesia, en el edificio que alquilábamos. A las 10 de la noche suena el teléfono, lo contesto. Hermano Israel, Dios le bendiga, le habla el pastor tal. Amén, hermano, ¿qué tal? Y que no sé qué. ¿Cómo le va? Aquí en Victoria, le dije yo. En Victoria, preparándome ya para mañana el domingo al culto. De veras, hermano. Mire, hermano, me dice, ¿se acuerda del alcalde donde vino a predicar aquí a Santa Ana? Sí, la campaña que hubo al aire libre. Sí, ese hombre está pero tocadísimo por Dios. Y eso le dije yo, porque la profecía que usted le dio se le cumplió todita, me dice. Y entonces él hoy hablé con él, hoy nos vimos, y él se acordó de usted y me dijo que si lo podemos invitar a otro culto. Yo le dije, sí, está bueno, no hay problema. Además, hermano, ¿sabe qué me dijo el alcalde? ¿Qué le dije yo? Que si alguna vez llega a tener problema con la alcaldía de allá de San Salvador, que le avise. Y eso le dije, porque como él es del mismo partido, él solo va a mover a unas piezas ahí mismo me destapé yo. Bueno, quítenme esta multa, porque imagínense, por ir a ganar alma me pusieron. Ah, no, hombre, por eso hizo que Dios que le llamara. Yo no pagué 5,000 pesos. Entonces, mientras Dios diga, les he abierto una puerta, nosotros le vamos a dar con todo. Mientras Dios diga, ustedes tienen que dar, le vamos a dar. No nos va a asustar. Ay, se están oponiendo. ¿Y por qué no quieren cerrar la puerta? La iglesia debe de estar preparada a que quieran oficializar el tema de Satanás en las escuelas. Los hermanos deben de estar preparados a ver leyes corruptas que se permitan y se abracen en una nación, provocando la ira de Dios. Pero nosotros, mientras estemos en la tierra, hay que ser luz en la oscuridad. Hay que ser sal de la tierra. Hay que darle sabor con nuestra santidad, con nuestros cultos, con nuestra adoración. Alabado sea la gloria del Señor, porque llega la hora, y viene la hora en que los aleluya van a hacer falta. Viene la hora en que los aleluya van a hacer falta en el Salvador. Viene la hora en que los aleluya harán falta en el planeta Tierra. Hoy quizás pueden hostigar con su bulla, hoy pueden hostigar con su sonido, hoy podemos hostigar en las campañas, pero viene el día que cuando esta iglesia ya no esté, viene hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso es que tranquilo, porque se va a preocupar, porque habrá alarma en los cristianos con lo que pase. Tranquilo. Tenemos que saber que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra que yo les he hablado, esa se va a cumplir. Tranquilo. Tranquilo. No, y que el profesor que está dando la clase es satanista. ¿Sí? Por eso es que nuestros hijos hay que traerlos a la iglesia, para que aprendan a discernir entre Dios y entre el diablo. No, que mire, ¿por qué se va a alarmar la iglesia o el cristiano? Por lo menos usted, después de Misión Cristiana Elohim. Es más, si cae en pecado alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada. El que quiera renunciar a esta fe, que renuncie. Pero yo sigo adelante. Nosotros seguimos adelante. El que quiera renunciar a esta fe, que renuncie. Así como dice Jesús que esto es voluntario estar en la sana doctrina también. Es voluntario. Pero ay, Marco se volvió mormón. ¿Y qué? ¿Y qué?
Ay, no, pues sí que. ¿Y qué pues? No, y la hermana líder. No, que mire, que dice que es la esposa de Jesús. Bueno, así se llama el otro que tiene entonces. ¿Y por qué nos va? ¿Por qué nos vamos a alarmar? Estamos viviendo. Voy a cerrar el sermón. ¿Me alcanzan a oír todavía? Yo traigo la palabra para que aprendan, hermano. Para que aprenda, para que cuando se le siente a la par un hermanito de esos que no leen la Biblia ni tienen esta clase de predicación, ay hermano, y usted va a agarrar el boicot. ¿Cuál boicot, hermano? El bingo, pues. ¿Cuál bingo? Ay, no, es que ya le vio los 3666666. ¿Y qué pasa, hermano? No, que eso no hay que tocarlo. El Señor habló en la iglesia donde yo voy, que eso no hay ni que tocarlo. Hermano, si eso ni es, eso ni es ni físico. Sí, pero no hay que tocarlo. Y entonces, pero en su celular, no hay que tocarlo. Mire, y no le ha arrancado el número 6 a la plaquita de su celular. Pégale con un martillo al número 6 de su celular. Y cuando llegue a los 66 años, hermano. Y cuando llegue a los 66 años usted, y sea junio, y sea el 6 de junio, ya con 8 6 es usted. Y el que tiene 99 ahorita, démosle vuelta. Es para que aprendamos la palabra. Los envío como ovejas. ¿De qué vamos a estar rodeados todo nuestro caminar en la tierra? De lobos. Cuando la oveja ve el lobo, salta de alegría o tiembla de miedo. Ya así en lo literal, cuando la ovejita ve a un animal que es de los que la devoran a ella, salta de alegre, porque saltaréis como cordero de la manada. Entonces la ovejita salta de alegre. Cuando ve lobo, salta de alegre o tiembla de miedo. Tiembla de miedo. Así va a ser nuestro caminar en la tierra. Los envío como ovejas en medio de lobo. Las cosas nos van a dar temor, las cosas nos van a asustar, pero no al extremo que pueda asustar al que no conoce la palabra profética. Nosotros nos va a asustar en el momento, porque se está restringiendo, se está acabando. La misma nación donde yo pueda estar viviendo está provocando la ira de Dios, pero al contrario, esto nos da alegría. Esto ya estaba anunciado, esto ya estaba profetizado. Esto lo que a mí me hace es, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el día de vuestra redención se acerca. El día de nuestra redención se acerca. Alabado sea la gloria del Señor. Leo el verso otra vez. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente. Oiga la palabra sabia de este hombre, de Pablo, por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta. Mira acá, vamos ya aterrizando. No les crean, dice Pablo, que no los muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, que no los muevan fácilmente de donde están parados ustedes. Tenga mucho cuidado. Quizás apartándome un poco del enfoque profético de señales, tenga cuidado con una revelación que le pongan a usted. Hay revelaciones que te pueden desanimar, hermanos. Yo recibí que lo que usted está haciendo, Dios no lo recibe. Páseme rápido una revelación de esa, que alguien le ponga. Con una hermana estábamos orando
para que Dios le permitiera concebir, porque era estéril. Y ahí estábamos orando, pa, pa. Y un día entró toda deprimida, la carita bien triste. Al terminar el culto me le acerco y le digo: hermano, ¿cómo estamos? Pastor, ¿para qué seguir orando? ¿Por qué? Le dije yo. Dios le va a dar esa criatura. Hoy tiene dos. Dios le va a dar esa criatura, le dije yo. No, pastor, ¿para qué? Me dijo. ¿Por qué? Ya el Espíritu habló. ¿Qué? Le dije yo. ¿Y qué dijo el Espíritu? Que yo no nací para ser mamá de niños, sino para ser mamá de pecadores. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, a mí una sierva me puso una revelación de que yo voy a dar a luz, pero almas, pues, no criaturas. Que el Señor le dijo a ella: decirle a esta que no está esperando que yo le dé hijos de su vientre. Los hijos que le voy a dar a esta son espirituales. Esta va a ganar alma y va a ganar alma. Esos son los hijos que le voy a dar, pero que no me esté orando por hijos de la panza, del vientre, para concebir. Así que ya no sigamos orando, pastor. Hermana, le dije yo. Y esa excelentísima y lindísima sierva se congrega aquí, le dije yo. Y le dio risa, y con la risa yo dije: ah, pues aquí se congrega. ¿Me podría decir quién es la excelentísima sierva profetisa y revelacionadista que le ha dado esa profecía? Y la hermana se sintió como Esther, esa perversa de Amán, esa. Ahí está Amán. Ah, vaya, hermana, Dios le bendiga. Espérenme. Hermana, quiero que me diga cómo le habló el Señor. Hay 9 formas en las que Dios le habla a un profeta. Dígame en cuál de esas 9 formas Dios le dijo: decirle a la fulana que no le voy a permitir concebir, porque los hijos que ella va a tener son las almas que anda ganando. A mí no me venga a decir, a mí no me va a engatusar usted. Dígame en cuál de esas 9 formas Dios le habló a usted. Y se me quedó viendo la hermana. Me da tristeza cuando alguien se ve sin respuesta, porque uno puede abusar, uno puede achicarla, como decimos. Pero ¿para qué, pues? ¿Para qué? Dígame en cuál de esas 9 formas Dios le habló a usted. Hay 9 formas en las que Dios le habla a un profeta. Entonces yo quiero saber en cuál de esas 9 formas Dios le dijo a esa, Dios le habló a usted que le dijera a la hermana que no iba a poder concebir. No me va a decir, hermana. Hermana, no me va a decir. Si no me cree, ¿qué puedo hacer yo? No, pero solo dígame en cuál de esas 9 formas le habló el Espíritu Santo. Si no me cree, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí se me estaba pasando la lija. Hermana, dígame en cuál de las 9 formas le habló el Señor para decirle esto al hermano. Si no me cree, mire, le dije yo, no sea mentirosa, hermano. Deje de andar inventando. Deje de andar hablando cosas de su corazón. Porque hay de aquel que diga que Jehová ha hablado y Jehová no ha dicho nada, le dije yo. Y oiga, le dije yo, usted verá a esa hermana con una criatura en sus brazos, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Esa hermana va a tener una criatura en sus brazos, porque Dios le va a permitir concebir. Esa misma hermana. Es que me han venido gladiadores a esta misión, hermano. Pero es que ha venido superhéroes, pues. Han venido terrible. Terrible, hermana Gatúbela, nombre. Han venido. Esa misma hermana, un día se termina el culto y encontramos una chillazón, llorazón de niños. Pero no temblando así. ¿Y qué pasó? Y tuvimos que llamar a unos niños, y tuvimos que llamar a unos más grandecitos. Esa misma hermana que dice que el Señor le había hablado que aquella, los hijos eran las almas y no los de su vientre, se había puesto a predicar sobre el anticristo en la escuela dominical.
A ustedes se los va a llevar el anticristo y van para el infierno. Y los niños van a llorar. Por eso es que las iglesias que no son así de este ambiente, que se cubren las hermanas, preparan a las maestras de escuela dominical. Muchos de nosotros estuvimos en escuela dominical. Yo estuve con unos bautistas, los que llegaban a la colonia donde yo iba, porque le ganaba a todos en las preguntas, más cuando hacían como concurso de quién se tomaba un litro de gaseosa más rápido. No, eso me gustaba a mí. Yo he querido ver a esa pareja de esposos. Los quisiera ver. Si tal vez ven este video, yo quisiera saludarlos, porque en la iglesia donde yo nací o asistíamos, iglesia donde no se usaba música, las hermanas cubiertas de su cabeza, hermana, y se aplaudía. Hoy sí ya se practica eso. No se usaba ni micrófono en esa iglesia. Le estoy hablando lo ceñido que era esa iglesia. Con el paso del tiempo, mi papá regaló un amplificadorcito para que se oyera, porque la iglesia estaba grandecita, para que se oyera la voz. ¿Sabe cuál fue la reacción de unos hermanos de esa iglesia? Que cuando el pastor dijo, probando sonido, 1, 2, 3, bueno, vamos a iniciar el culto, se pusieron de pie unos hermanos así. Porque era pecado el sonido, era pecado. Estoy hablando de los ceñidos que era. Pero y los niños descuidados. Los sábados en la mañana yo me alegraba que llegaba sábado en la mañana, porque íbamos a la escuela dominical de uno de los miembros de esa iglesia, donde llegaban unos hermanos bautistas a enseñarle a uno de la Biblia. Yo siempre fui primer lugar en las cosas de preguntas y todo eso, tanto con hermanos bautistas como con hermanos pentecostales, siempre. Y bueno, Dios puso esa gracia de aprenderme muchos salmos, versículos, contestar las preguntas inmediatamente, más el respaldo que yo tenía en ganarme en tomar ese litro de gaseosa. Entonces, por eso nuestras congregaciones son vistas así, como que ahí no hay enseñanza, ahí no hay instrucción, ahí no se capacita, ahí no se prepara. Y en ocasiones tienen razón. Imagínese esta hermana, maestra de escuela dominical, el nombre pesa. ¿Y ella quién es? Maestra de escuela dominical. Ah, pues démosle los niños. El anticristo te va a llevar. Fuego, va a arder en fuego, bichito. No, hombre, los niños estaban temblando, hermano. Esto fue allá en el local de... Que el anticristo nos va a llevar, mamá. Yo no quiero, yo quiero que usted me lleve, no el anticristo, mamá. Yo no quiero que el anticristo me... Por eso yo le di gracias a Dios que levantara Misión Cristiana Elohim. Y por eso hoy hemos tenido ese cuidado. Hemos tenido, a veces se vuelve quizás algo, una rutina. A veces se vuelve una rutina para algunos niños, quizás en lo que es lo dominical. No sé, el trabajo es, Dios ha engrandecido esta misión y el trabajo se vuelve muy, muy pesado, muy pesado. Pero tenemos que ser una iglesia apegada a las Escrituras. Y nada nos debe de preocupar de lo que comencemos a ver a nuestro alrededor. Cosas extrañas. Cosas que la misma profecía bíblica ya las ha anunciado. Nosotros lo que debemos de hacer es permanecer firme, velando y orando en todo tiempo, para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que aún vendrán. Porque si te asusta lo que estamos viendo ahora, eso no es ni una migaja a lo glorioso que vendrá para la iglesia, y a lo terrible que viene, a lo terrible que viene para los que se queden en la tierra. Y el pueblo del Señor dice: Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir el sermón. Bendiga a su pueblo, Señor, que ha estado congregado esta
en este segundo culto de vigilia. Te suplico por las almas que tienes preparadas para este momento de salvación. Las reclamo para ti. Donde quiera que estén en El Salvador escuchándonos, donde quiera que estén fuera de nuestras fronteras sintonizando, las almas que estén preparadas para ser salvas, las reclamo ahora. Son tuyas, las reclamo ahora. Satanás no tiene arte ni parte. Le ordeno a todo principado y potestad soltar las vidas que en este momento están reservadas para salvación. Los sugieres buscamos aquí en este segundo culto de vigilia. Y usted que nos sintoniza, ya en el primer culto tuvimos más de 15 almas. Ya en este segundo culto, yo sé que hay alguien sintonizando a la distancia. Quizás hay cosas que lo puedan confundir porque no se estudia bien la palabra. Pero Dios también habla claro para que el hombre no viva a ciegas, a tientas, sino para que caminemos alumbrados por la palabra del Señor. Quisiera orar por su restauración. Las cosas van a empeorar en el planeta. No hay días buenos que le espere a los que están alejados de Dios. Quiero orar por su restauración en esta hora. Me ayuda a orar la iglesia. Vamos a ver si hay alguien despierto. Es la 1:00 a.m. Vamos a ver si hay alguien despierto que necesita arreglar cuenta con Dios. Esta es la oportunidad de salvación. Esta es la oportunidad. Usted que nos sintoniza en La Unión, en Usulután, en San Miguel, en San Salvador, en cualquier parte a través del canal de televisión. Usted que nos sintoniza en Santa Ana a través de Radio Pastor FM. Queremos orar por su restauración. Antes que el diluvio caiga, refúgiese en el arca que es Cristo. Todo el que va a arreglar cuentas con Dios tiene que poner en el texto, si es por las redes sociales, su nombre, el lugar donde está, y decir claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Nadie me vaya a abandonar su trinchera, pero póngase de pie. Vamos a ver si arrancamos un alma. En el primer culto fueron más de 15. Hoy dejemos unos cuantos todavía. Vamos, iglesia. Vamos a ver cómo anda el M60 de los evangélicos a esta hora de la madrugada. Levante su mano en señal de victoria por un alma. Los que están conectados, este es lo más fuerte de la batalla: arrebatar un alma para el cielo. Así es que únase con nosotros en oración. Queremos orar por ustedes, los que van a arreglar cuentas con Dios. Yo quiero arreglar cuentas con Dios, pastor, desde Estados Unidos. Pedro López, muy bien, tráiganme ya ese nombre. Oh, aleluya. Quiero orar por usted, quiero orar por usted. Quiero orar por usted que nos está sintonizando. Vamos, hermano, una vez se puso de pie en la iglesia, está la primera alma. Pedro López de Estados Unidos arreglando cuenta con Dios. Siento tu poder, Señor amado, siento tu poder, siento tu poder, siento tu poder. Yo sé que ahí hay otra persona a la distancia sintonizando. Ojo de águila aquí lo sugiere. Si hay algún alma entre nosotros, invitémoslo a venir. No se vaya sin Dios y sin esperanza. Este es el día de salvación para usted. 21:00:40:64, 21:00:40:66 y 22:21:4000. Tres líneas de teléfono, tres personas que estén necesitadas aquí en El Salvador. Marque esa línea de teléfono, marque esos números de teléfono. Donde quiera que te encuentres aquí en El Salvador, usted que nos está sintonizando, marque ese número de teléfono: 21:00:40:64, 21:00:40:66. José está arreglando cuentas con Dios desde Estados Unidos. Tráiganme esa otra persona al altar. Siga orando, ya cayó el segundo pescadito en la red. Vamos, iglesia. 1:00 a.m.
No sé si seguimos al aire en Radio Pastor, pero si estamos al aire, usted ya conoce el número de ahí, márquelo y sálvese. No espere que lleguen los días tan difíciles que le esperan a esta humanidad. Quiero orar por usted, quiero orar por su restauración. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Esa mano arriba. El Señor le dijo a los discípulos aquella medianoche: ni una hora habéis podido velar conmigo. Y yo le diría a usted esta noche: ¿no puede tener unos minutos su mano arriba por un alma? Por un alma. Si tu oración de esta madrugada pone el cielo de fiesta, ¿acaso Dios se va a quedar de brazos cruzados con el milagro que necesitas, con la respuesta que necesitas? Dios va a preguntar quiénes estuvieron en esa oración que quebró cadenas, quiénes estuvieron orando para que se salvaran las almas de la madrugada. Y en el cielo el secretario va a decir: ahí estuvo esta persona, esta persona, esta persona. Y Dios va a tomar en cuenta: el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Vamos a dar 2 minutos y se acaba este llamado. 2 minutos. 2100-4064, 2100-4066 y 2221-4000. 3 líneas de teléfono. Usted que nos está sintonizando, asegure su pasaje al cielo hoy, que la puerta está abierta todavía. 1 minuto 40 segundos. Siga orando. Siga orando, siga orando, siga orando la iglesia. Oh, aleluya. Ten misericordia, Jesús. Ten misericordia. Yo quiero arreglar cuentas con Dios. Mi nombre es Alejandro. Alejandro Romero, desde La Vega, Nevada. Ay, ese lugar es bien atrapado. Cuando aterricé en Las Vegas y salimos a caminar por ahí, qué terrible. No sé si es el mismo lugar, pero gracias a Dios, un alma más, un alma más rindiéndose a Cristo. Van 3 almas en esta hora. Arriba esa mano en señal de victoria. Cuando Moisés levantaba la mano, prevalecía Josué. Vamos a pedir 5 almas, pues, en esta madrugada. 5 almas, imagínense. Era la 1 de la madrugada. Vamos a pedir 5 almas. Faltan 2. Levante esa mano en señal de victoria. Señor, haga que aparezcan las 2. Ya tengo sueño. Dígale. Haga que aparezcan esas otras 2. Ya no aguanto mi bracito. Qué desgracia. Vamos, ¿dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Por un alma más, por un alma más. Por un alma más. 2100-4064, 2100-4066, 2221-4000. Y si en las redes sociales quieres arreglar cuenta con Dios, 3 cosas en un solo texto: nombre, país, y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Queremos orar. ¿Se cortó la llamada? ¿No era llamada? ¿Se cortó? Vuelva a llamar. Vamos, levante esa oración. Debe de prevalecer la victoria por los amigos. Vuelva a marcar el número, cualquiera de los 3, vuelva a marcar. 2100-4064, 2100-4066, 2221-4000. Esta es la oportunidad de salvación. Ahí está la llamada, ahí está la llamada, ahí está la llamada. Vamos, iglesia, así se mueve el poder de la oración. Ahí está la llamada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo que está intercediendo. Dios bendiga a los hermanos que están en su computadora, en su tablet, en su teléfono, en su receptor de radio, en la pantalla de televisor. Están con todo. Salva las almas, Señor. Salva las almas, por favor, Jehová. Salva las almas. Meta la cabeza, aunque sea en el carro, brother. Aunque sea en el vehículo, métase por la bulla del sonido. Gloria a Dios.
40 segundos y cierro este llamado. ¿Dónde está otra persona? Estaremos orando por usted. Aquí hay un pueblo intercediendo en esta hora. Gracias por salvar las almas. Gracias por salvar las almas. 30 segundos y estaré cerrando esta llamada o este llamado. 30 segundos y estaremos cerrando este momento. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. 20 segundos. 2100-4064. 2100-4066. 2221-4000. Lázaro Rodríguez está arreglando cuentas con Dios. Llegó a 4. Nos queda 1. 15 segundos y se acaba este llamado. Gracias a Dios que hay gente en esta vigilia escuchando la palabra. Gente necesitada. Una persona más nos queda. Arriba esa mano, vamos a ver. Antes que se acabe este llamado, estoy a punto de hacer el conteo. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Lázaro Rodríguez arreglando cuentas con Dios en esta hora. Así creemos que Lázaro estaba arreglando cuentas con Dios. Así que él debe de confirmar. De ahí no hay problema. Aquí se va a salvar el que tenga hambre y sed de la presencia del Señor. Queremos orar por tu restauración. Lázaro Rodríguez no estaba arreglando cuentas con Dios. Descartamos ese nombre. Descartamos. Siga orando la iglesia. Yo voy a hacer el conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, amén. Vamos a presentar a Alejandro de Las Vegas, José también de Estados Unidos y Pedro López de Estados Unidos. A esta hora de la madrugada, repitan conmigo esta oración, que hay salvación para ustedes. Señor Jesús, en esta hora te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Vamos a orar por ustedes. Toda la iglesia levante sus manos hacia ellos. Padre, que estás en el cielo, muchas gracias por haberles dado la oportunidad y ellos la han aprovechado. Gracias, Señor amado, por haberles concedido a esas personas que hoy presentamos delante de ti el haberse entregado a ti, Señor. Gracias, Dios mío. Rompe toda cadena. Estas tres almas son de Estados Unidos. Llega a Las Vegas y a los otros estados de la Unión Americana donde están los que hoy se reportaron. Todo demonio que se resista sea quemado por la sangre de Cristo. Gracias por haberles dado la oportunidad y ellos la han aprovechado. Lo reclamo hasta el día del rapto, en el nombre de Jesús. Gracias por su restauración. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso de bienvenida a la familia del Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor esta madrugada por esta bendición que tenemos de oír su palabra todavía. Amén. A usted que sigue nuestras transmisiones, con la ayuda del Señor, creo que hoy estaré desde Sonsacate, algo así, el Sauce, Sonsacate,
Ahí estaré predicando la palabra del Señor en una iglesia profética. Así es que durante el transcurso de la mañana o del día del sábado estará saliendo el anuncio en la televisión y en las redes sociales para dar exactamente el lugar donde vamos a estar. Entregamos los controles de radio y televisión. Hasta la próxima.